Josefina de Asa manifestó este martes ante las cámaras que a 7 meses del fallecimiento de su hijo del Ministerio Público no avanzan las investigaciones y a la fecha no hay nadie apresado por el hecho. Y esta es la hora que no hay nadie preso y la policía no me da respuesta de qué ha pasado con eso. ¿Se constituyó usted en querellante ya? Yo tengo un sospechoso, pero no lo han buscado, no lo han buscado preso ni nada. Ellos me dicen que están en eso, que están trabajando. ¿Puedes recordar cuándo ocurrió el hecho? Sí, el 11 de julio de 2017 lo mataron en un colmado. Él estaba comprando una cocoa. Cuando se iba a montar el carro, él volvió para atrás devolver la cocoa, que era el chocolate que él quería. Ahí entraron los atracadores y me le dieron 3 tiros para quitarle el celular. Justicia, justicia, que agarre quien lo mataron. En el marco de sus declaraciones, exige justicia. Recordamos sobre este hecho que ocurrió el pasado año 2017, donde José Alberto Maldonado de Asa, alias Jochi, de 27 años, murió a consecuencia de varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo, en un colmado ubicado en la calle Duvergé, esquina 9, del sector San Martín, en esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.